Como ya aprendieron a hacer la quinoa, hoy le traigo una receta quinoa con atún y todos estos vegetales. Vamos a prepararla. Aquí tenemos un pedazo de ají verde. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Vamos a cortarlo. Tenemos un pedazo de ají rojo, igual hacemos lo mismo, cortamos. Esto va a ser una ensalada con mucho vegetal. Tenemos un tomate y hacemos lo mismo en cuadrito. Aquí tenemos 10 aceitunas negras. Vamos a partirlas en rueditas, 10 aceitunas. Tenemos 10 aceitunas verdes, las partimos en rueditas. Si su aceituna verde tiene pimentón morrón, no necesita ponerlo, pero como la mía no tenía, vamos a ponerle un pedazo y partimos muy chiquito. La quinoa tiene que estar fría. Aquí tenemos 2 tazas de quinoa. Vamos a ponerle todo lo que hemos picado. Vamos a ponerle. Vamos a agregarle 1/4 taza de apio picadito, 1/3 taza de cebolla blanca, morada, la que usted tenga en casa. Vamos a ponerle 1/2 taza de maíz, 1/2 taza de maíz. Vamos a ponerle 3 cucharadas de perejil picadito. Y aquí tenemos 1 lata de atún en agua. Y nuestro queso feta. Vamos a ponerle 3 cucharadas. 3 cucharadas de queso feta. Y yo le voy a poner un dressing de aceite de oliva y es una vinagreta. Vamos a agregarle y revolvemos. Usted puede preparar la suya con aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta. Le puede agregar un poquito de limón. Mire qué ensalada más rica. Y aquí tiene un almuerzo o una cena. Bueno, aquí tenemos su receta ya lista. Espero que la hagan. Ya saben, pueden buscarme en Facebook, Instagram y Twitter. Se les quiere, dedito arriba.